En el plano local, error administrativo. La municipalidad le va a devolver 400.000 pesos a Cotreco por una multa cobrada por impacto ambiental. La sanción fue aplicada en abril por demoras en la presentación del estudio que habla justamente sobre este tópico. A nivel provincial, inseguridad en general de ESA. Dos ladrones ingresaron a un inmueble sin ejercer violencia en momento en que estaban los propietarios. Aparentemente buscaban dinero por un dato que habían recibido, pero al cabo de varios minutos se retiraron del lugar sin robar nada. A nivel nacional, industria automotriz. La producción cayó 26,4% en noviembre con relación a igual mes de 2018, mientras que las ventas mayoristas al mercado interno bajaron 30,8% en la misma medición. Las exportaciones también se desplomaron y cerraron noviembre con una contracción del 31,2%.